Durante el fin de semana se presentaron varios homicidios en el departamento de Arauca. Las autoridades iniciaron las investigaciones. Los asesinatos se presentaron en Saravena, Arauquita, Fortul y Arauca Capital. Durante el fin de semana se presentaron varios homicidios en el departamento de Arauca. Los hechos sucedieron en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y la capital araucana. Hay dos procesos, es importante mencionarlo, hay dos procesos, uno por Bogotá, con la primera situación que tuvimos los primeros días acá en Arauca, en el departamento de Arauca. Y ahorita en este segundo contexto ya estamos apresurando porque se ha presentado tanto en Saravena, Arauquita y Arauca los diferentes homicidios este fin de semana. Hay casi un 90% en los sectores rurales, en el Charo y en otros sitios y en veredas donde estamos estableciendo lo que pasó. Sin embargo, ya estamos buscando qué fue lo que pasó. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Freddy Pérez, dijo que en el Departamento de Arauca se presenta una confrontación entre las disidencias de la FARC y las guerrillas del ELN desde comienzo de año. Y de todas maneras, ahorita ustedes saben que se está estableciendo, hay una guerra interna entre el ELN y GAOR directamente. Y la Policía Nacional y la Fuerza Pública se ha fortalecido en toda la parte operativa y en la parte de investigación criminal y policía e inteligencia, que eso es lo que estamos haciendo ahorita. El objeto es dar unos resultados pronto a la opinión pública para empezar a atacar la estructura, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley estaría cometiendo estos homicidios. Es muy prematuro y sería muy irresponsable, como muchas cosas que suelen pasar acá, que se apresuran en sacar información. Recordamos la situación de los de Botalón, que hablaban de 15 y de 20, cuando terminaron en 4. Afortunadamente estamos muy contentos que esas personas hayan regresado, pero acá lo importante es que nos den espacio para procesar la información y dar un mensaje real y oportuno, porque realmente no podemos empezar a desinformar a la gente con cosas que están en el ambiente, audios y diferentes cosas que nos toca procesarlas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación siguen con las investigaciones de estos asesinatos para dar con los responsables.